Hola, ¿cómo están, chicos? Y bienvenidos a mi canal de Richie AndroidR.ai. Pues hoy les traigo lo que es World Truck Driver Simulator, ahora con lo que es este Volvo. Y pues vamos hacia Santos, el destino. Encendemos y vámonos. Ahí estamos y pues vámonos, señores, vámonos, vámonos. Está muy padre todo esto, mira, ya se ven las nubes, en la montaña se ve padre como que la neblina, ¿no? Muy padre esta parte, se le ingeniaron esta gente. Y nos vamos a Manao, digo, perdón, a Santos. Este camión es algo antiguo, pero está muy chulo, lo único que sí cuesta acelerar, pero me parece muy bien. Me fascina este camioncito. Ya vieron la semana pasada lo que era el Mac Antens, y pues la verdad está muy chulo el camión. Y ahora estamos probando este. Ahora solo voy a traer el Mac y con skin de Caterpillar. Porque la verdad está chula ese camión. Y mientras que salga el Grand Truck Simulator 2. A este juego dicen que van a traer más adelante lo que es ¿cómo se dice? Un mejor mapa y después el multiplayer. Esperemos que así sea. Y ahí está el freno de motor. Tenemos la carga de 100%. Y aquí en esta barrita verde que está un carrito al lado, es donde está el mantenimiento del camión. Vamos a checarlo rápidamente. El mantenimiento del vehículo o del camión. Estado del motor está muy bien. Estado de la caja de cambio está muy bien. Estado del aceite del motor está muy bajo. Está más afectado. Estado de los neumáticos está más o menos. Estado del freno está muy bien. Pues la verdad está muy bien. Solo hay que arreglarlo. Cuando lleguemos en la gasolinería sale así como que repara el camión y ya está. Y pues la verdad me gusta mucho. Pero hasta que salga el Grand Truck Simulator 2, este juego sigue siendo el mejor. Y pues, si sale el Grand Truck Simulator de un futuro no muy lejano, para mí sigue siendo un gran juego. El Grand Truck Simulator 2 lo será. Y ambos los jugaré. No voy a abandonar uno por otro. Que baja un poco con freno el motor porque si no se me voy a voltear. Y ya me pasó un carro. Bueno, pero me está muy bien esto. Ya se está oscureciendo, señores, me va a tener que tocar este viaje de noche. Estamos 34 del 20. Y pues la verdad, vamos a llegar de muy noche. Hoy estoy probando esto con un micrófono y una bocina que me compré, gracias a Dios. Y pronto me compraré el pedestal para el micrófono para poder grabar mis videos, que suene más mi voz, que se escuche más mi voz, porque realmente mis últimos videos no se están escuchando bien. Y estoy aprendiendo a jugar con daños al camión para que se haga algo un poco más real, ¿no? Porque la verdad, si de jugarlo sin daño estaría chafa, ¿no? Pero también me gustaría que viniera daño del camión, así como ya me golpeé esta camioneta y me bajó,
96%, 4 de daño por ciento a la carga. También debería ser el camión que saliera afectado. Creo que el Heavy Truck Driver, el Heavy Truck Simulator, perdón, lo creo que sí. Hace los daños a los dos. Y si no, pues como Truck Simulator USA o el Euro Truck Evolution o el 2018 que viene con daños. Estaría así, sería algo sensacional, ¿no? ¿No, amigos? Pues ya son las, pues ya son las 6 de la tarde y vamos. La velocidad va muy poco, este camión va muy pesado, no estoy pisando todo lo que pueda, pero va muy lento, como se los digo. Más el Mack Atten es más rápido, claro, eso, claro que es más moderno que este camión, un poco más viejo, ¿no? Y ahí vemos el mapa. Aunque parece que está cerca, pero sí es más lejos de lo que aparente se ve cerca, pero no, está más lejos este viaje. Esperemos que no nos consuma tanto como el último video que fue de 30 minutos, pero bueno, lo disfrutaron, ¿no? Espero que disfruten este también. Chulada de camión. Está muy bonito, lo diseñaron bien bonito esto. Ellos según iban a lanzar más camiones americanos y miren, ya han lanzado muchos camiones americanos. Pero me gustaría que lanzaran el Volvo que trae el Heavy Truck, porque la verdad está muy padre. No sé si es el mismo que está aquí o es diferente. No, este es Peterbilt. El otro se parece. El Volvo se parece a ese Peterbilt, el que está aquí. Encendemos las luces altas y pues seguimos con este viaje. Como le vuelvo y repito, amigos, este video haré cada martes un video, hace todo lo posible. Acuérdense que yo tengo un hijo y pues a veces cuesta hacer los videos, lo estoy haciendo muy de noche, pero a veces puede ser muy molesto para mí. Y el segundo, que no tengo internet, que según me lo iba a poner, pero tuve dificultades y ahora será hasta más adelante que tenga internet. Primeramente Dios, va a ser para junio y pues subiré varios videos el día martes, ¿sale? Solo que tiene que ser en el baño o en la cocina, porque nada, en el cuarto no puedo porque por mi hijo. Pero que Dios bendiga a mi hijo. Y tuve que bajar un poco la velocidad, si no se me iba a voltear. Rápidamente cambié la cámara porque si no me iba a voltear, seguramente me iba a voltear. Cuando tengo el internet, amigos, vamos a crear un grupo de WhatsApp para traer información, skin y cosas demás, ¿sale? Espero que todos estén en ese grupo de WhatsApp, amigos míos, suscriptores míos, que gracias a ustedes tengo 84. Esperemos seguir creciendo juntos.
Se los agradezco y que Dios los bendiga a todos. Y para aquellos que no se han suscrito, denle like, suscríbanse. También vale comentar para todos aquellos. Chulada, chulada. A pesar que tenga que soltar el freno motor y tengo que poner el freno normal, porque si no, siento que se me va a voltear el camioncito. Estamos cerca, pero la verdad estamos lejos. Seguimos, seguimos. Así que si me escuchan así es porque estoy grabando con un micrófono y una bocinita. Bendito sea Dios por lo que lo tengo. Y siempre le doy gracias a Dios porque tengo las cosas gracias a Él. Y ahora mis videos trataré no decir grosería porque ahora tiene restricciones YouTube. Así que, así todo lo fácil le fueron no decir groserías. Aquí vamos, aquí vamos. Ya 9 de la noche, señores, 9 de la noche. Lo que me preocupa es mi chofer que se está quedando dormido. Vamos a pensar dormirnos en el camino, señores, me preocupa eso. Se me olvidó dormir a este vato. Lleva mitad de sueño y la gasolina ni se diga. Espero llegar a un lugar donde se llene la gasolina y que pueda descansar este conductor. Por poquito y no la cuento. No sé qué momento se me volteó. Digo, se me desvió el camión. Por poquito, señor, por poquito. Solo me faltó ponerle sonido real a la bocina, pero no sé, se me olvidó. Ni modos. Pero está chulo este camioncito, me gustó. No te me duerman, no te me duerman, no te me duerman. Que todavía falta mucho viaje. Ni siquiera en una parada, ni siquiera. Nada de nada. Está muy canijo esto, ¿no? Bueno, pero bueno, hay que seguir con este viaje. Creo que ya me va a tocar parada. Antes que empiece a dormirse mi conductor. Justo a tiempo, señores, justo a tiempo. Por poquito y no la cuento. Esto es lo único malo de este juego, que se tarda mucho en cargarse el mapa. Que según ellos también dijeron que no iba a venir tanto de esto. Y pues la verdad lo están demostrando de nuevo como su heavy truck. Sigo ansioso con el multiplayer y ahora está lloviendo, señores.
Y pesa mi camión 33,80. 33 kilo 80. Es el peso del camión completo con tu carga. Y a ver si Obilux Software pueda también actualizar el Truck Simulator USA. Completamente oscuro estamos, señores, completamente oscuro. ¿Ya vieron, señores? Atrás de los arbustos había algo blanco. Era la llorona, señores. Era la llorona. Sí da miedo, sí da miedo. Si fueron a ver los arbustos, a la mano izquierda había algo blanco en los arbustos. Era la llorona brasileña. Y estamos a mitad de carga daños del camión. Vamos el aceite. Uy, está muy abajo el aceite. Se me fue a descomponer el motor, señores. Se bajó demasiado el aceite, se me puede descomponer el motor del camión. Y el estado del motor está muy dañado también. Se me puede dañar el motor en cualquier momento, señores, y no voy a poder continuar con el viaje. Y estoy casi que llego. Vamos a ver si puedo lograr llegar antes que se me descomponga el motor. Uy, qué grave sería si se me descompone el motor. Y con esto de lluvia, uy. Mira, señora, allí se aparece otra vez en los arbustos algo blanco. Vean, 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 vean. Ya se desapareció. La llorona blanco vuelve a atacar. La llorona de Brasil, perdón, la llorona de blanco, la llorona de Brasil. En las carreteras de Brasil. Imagínense que van en un camión en la vida real haciendo un viaje y se te aparezca esa madre. Así a oscura en la madrugada y de repente se te aparece de la nada. Estaría canijo, te podías estrellar y matarte. Son cosas difíciles. Pero yo siempre llevo a Dios en mi corazón, así que para mí ella no existe. Amigos, me preocupa el estado del motor de mi camión, se me puede descomponer en cualquier momento y sería grave. Y ahora se empezó como que a trabar el juego, ¿no? No sé por qué. Bueno, hagamos el viaje. Si se nos descompone el camión, así si lo dejamos y así sube el video. Va. Si frenan de fuerte, se patina el camión ese también porque la calle está mojada, ¿eh? Así tan chido lo hicieron este juego, ¿eh? Me pareció algo real también por esa parte. Creo que hay una gasolinería ahí. Espero que haya reparado de camión porque si no se me va a descomponer el motor. Sí, ahí está para reparar el camión. Qué padre, porque la verdad.
Este video se va a alargar, pero ni modo. No quería, pero ni modo. Reparado, señores. Qué padre que pude reparar mi camionete que se me descompusiera. Por primera vez no me pasó esto. Y más sobre un camión viejo. ¿Qué pasó? Creo que por aquí no era entrada para camiones. Para que le pongo freno de motor. Lo que no entiendo es por qué se empezó a trabarse, si no... A lo mejor son los gráficos altos, fueron un teléfono de gama media, de este Xiaomi Redmi 7. Yo casi llegamos. Por aquí este nuevo lado, creo que es nuevo, no lo había visto, no lo había pasado. Sí, y no me acuerdo. Qué padre, me fascina esto. Era como un desvío nada más. Quito el limpio parabrisas. A ver. Quitamos tantito el freno de motor porque la verdad se me está frenando el camión. Y no estaba lloviendo y ya tenía rato así sin limpiando el parabrisas sin agua. Y después se me puede descomponer la goma de los limpios parabrisas. Y fue, la verdad, no me percaté hasta ahorita. Pero ya casi llegamos. Pero miren esta vía loca. Bueno, vamos a ver cómo se ve. Ya casi estamos llegando. Mira, ya estamos a 24 minutos. Otro video largo más, no lo quería largar, pero bueno. Con la preocupación de que no se me confusiera el motor del camión. O el camión completo, pues... Tuve que ser un poco más largo el video. Ni modo. Denle like y suscríbanse a mi canal. También, amigos, más adelante voy a... ¡Uy, hijo de...! ¡Nos matamos! Bueno, aquí lo dejamos, amigos. Espero que se suscriban a mi canal. Denle like. Espero que les haya gustado el video porque me quedé atorado ahí. Ya no puedo hacer nada. Solo haré esto. Y ahí terminamos el video. Lamentablemente no lo pude completar. No vi esa curva y el camión agarró mucha velocidad. El freno motor no me ayudó, no pude frenar. Y me fui por un voladero o un acantilado, como le dicen en algunos países. Pues ni modo, amigos. Ni modos.
Pues yo me despido, suscríbanse y denle like. Saludos para Ronaldo Games. Ahora tiene otro nombre, ¿verdad? Pero bueno, saludos a Ronaldo, saludos a Yato007, Super Jota, JV Simulación, Ovidio Gómez y a todos mis suscriptores. Gracias, están conmigo y espero que sigamos creciendo juntos. Gracias, yo me despido. Dios los bendiga a todos. Adiós.